feel the excitement all around the league. Jimmy Butler did it! And who walked in? What's going on? Showtime! En Directo y Sin Filtro queremos que seas parte de la conversación. Tu opinión y tus comentarios son importantes. A través de una nueva tecnología de lunes a viernes tendrás oportunidad. Hoy en Directo y Sin Filtro, justicia demanda por $30 millones a exfuncionarios corruptos y contratistas, pero excluye a los primos del gobernador Pedro Pierluisi. Y continúa dividido el Partido Popular Democrático. Ex precandidato a la gobernación Juan Zaragoza sigue sin reunirse con la candidata a la alcaldía de San Juan, Terestela González. ¿Será necesaria la intervención de Pablo José Hernández, el candidato a la comisaría residente? Hoy le preguntamos y lo discutimos en esta edición de Directo y Sin Filtro. Ya comienza ahora. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Soy Limari Suárez y siempre les recordamos a usted que también nos puede sintonizar en vivo siguiéndonos a través de nuestra página de Facebook de Directo y Sin Filtro y también en Instagram. Allí aparecemos como Directo y Sin Filtro PR. Como siempre está conmigo el compañero Jonathan Lebrón y la mujer noticia Carmen Jovet. Muy buenas tardes, compañero. Qué bueno verte, Carmen, de nuevo. Y Jonathan, que está con nosotros. Ahí estamos, ahí. Compartiendo dolores. Ustedes no, ¿verdad? No, espérate. Déjame aclarar esto bien. Ella me está regañando antes de ir al aire. Oh, sí. Sí, claro. Y yo no estoy discutiendo ninguna de las aseveraciones que ella ha dicho, porque es la verdad. Tú las estipulas. Yo lo que estoy diciendo es que los hombres son menos, mira qué fina, menos tolerantes al dolor. Qué razón. Bonito se escucha. No, eso es una, son más cobardes. Pero yo no digo menos tolerante, yo digo son más otra cosa. Como que no. Pero también tiene la razón. Son asustadizos. Sí, estamos ahí. Pero nada, me estaba dando algunos pointers para bregar esta situación. Recuerde que usted puede ser parte de esta conversación entrando a nuestra página de Facebook, abc.pr/vota, o también escaneando el QR code que ve en pantalla para contestar la pregunta de hoy. Creo que aquí va a haber unanimidad, pero usted está de acuerdo con que el Departamento de Justicia le pida a los políticos corruptos, acusados de corrupción, convictos por corrupción, el dinero robado, mal habido, el pecado de robar dinero y comprar cositas con dinero público, ¿sí o no? Usted puede escanear el QR code que ve en pantalla para responder la pregunta. También puede entrar a abc.pr/vota. Los resultados los daremos al final del show. Pero así a todos, es. Dejaron unas cositas afuera. Lo puntualicé en los titulares, pero miren, para hablar sobre esa determinación del Departamento de Justicia de demandar por $30 millones a exfuncionarios corruptos, pero también incluyó la demanda a contratistas y otros temas, vamos a darle de inmediato la bienvenida a nuestro primer panel de la tarde, que está compuesto por el candidato a la Cámara de Representantes por acumulación del Partido Popular Democrático, el licenciado Ramón Torres, el candidato al Senado por el Partido Independentista Puertorriqueño del Distrito de San Juan, Adrián González Costa, y también la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Lilian Aponte. Qué bueno tenerlos a los tres, qué bueno tenerte de vuelta, Lilian. No te habías cogido como unas vacaciones de aquí. No, para nada, gracias por la invitación y de acuerdo con Carmen en cuanto a lo del dolor. De que los hombres no claro, tienen el mismo nivel de tolerancia, yo me imagino que Adrián y Ramón lo van a estipular. Buenas tardes, primero que todo, totalmente de acuerdo. En este tema no hay controversia. Acabamos de ganar este colegio. Lo ganaron todas. Miren, yo quiero comenzar puntualizando de esta demanda que hoy sale a la luz pública del Departamento de Justicia. Puede ser que muchas personas aplaudan esta decisión del Departamento de Justicia. Entre las personas demandadas aparece la representante María Milagro Charboniel, ahí están los exalcaldes de Guaynabo, de Cataño Félix Elcano Delgado. También menciona en esta demanda a contratistas privados del gobierno como Oscar Santamaría y menciona a los que tuvieron los contratos de asfalto bajo los casos de corrupción que involucraron a Félix Elcano Delgado y otros alcaldes. Sin embargo,
los primos del gobernador que hicieron una admisión de culpa por unos contratos con el gobierno de Puerto Rico no están incluidos en estos demandados. Debe de aplicarse la misma vara a todos los que han sido convictos por corrupción, o estos para unos sí y otros no. ¿Cómo ustedes ven esta determinación del Departamento de Justicia? A lo mejor es un primer paso. Y quiero empezar con Lilian, que es la mujer en este panel. Yo estoy de acuerdo en ese sentido, pues llega quizás un poco tarde, porque es algo que se viene discutiendo hace mucho, inclusive sé que se han presentado proyectos en la Asamblea Legislativa precisamente para esto. Entonces esto se da, qué bueno que se da, pero obviamente se da a meses de un evento electoral también que tiene un peso político que traen, sí. Y por eso se hace en estos momentos. O sea que yo creo que qué bueno, pero que hay que abrir paso, y ahí los compañeros que tienen quizás más experiencia en la vía legislativa a poder tomar esto entonces con seriedad para lo que venga de ahora en adelante. Porque es un asunto, la realidad es que la corrupción ha trastocado nuestro andamiaje electoral, uh-huh, y nuestras agencias públicas a todos los niveles, y tiene que atenderse con la seriedad más allá de los partidos políticos. ¿Cómo lo ves, Adrián? Mira, esto se cae de la mata, que si hubo fondos públicos que fueron apropiados ilegalmente o que formaron parte de transacciones que conllevaron el que personas estén hoy día convictas, y que como producto de los esquemas en los que participaron, compraron joyas, prendas, los propiedades inmuebles. Sí, sí. Pues esos relojes, esas propiedades inmuebles, lanchas, lo que sea, eso es del pueblo de Puerto Rico, porque ese dinero no era de ellos. Así que se cae de la mata que todo ese dinero, ¿verdad?, que pueda corroborarse que se apropiaron ilegalmente, que era del pueblo de Puerto Rico, sea devuelto. Y esto viene desde los 90, esto fue una determinación. No recuerdo si por legislación, orden administrativa, plan de reorganización. El asunto es que este mecanismo existe desde... ¿El de recobro? El del recobro, desde que Pedro Rosselló era gobernador. Era una orden administrativa, que se convierte en ley con el Código Anticorrupción de Ricardo Rosselló. Sí, es como un RICO Act criollo, exacto, que le daba esa facultad al secretario de Justicia y que no había sido utilizado. De hecho, esto que está sucediendo hoy es el producto de iniciativas de fuera del gobierno que insistieron en el Departamento de Justicia que hiciera esto. Pero y el que no se incluya a los primos del gobernador, licenciado Torres, ¿le parece a usted que esto levanta un poco de sombra a la buena voluntad que probablemente tiene esta demanda que ha presentado el Departamento de Justicia? Totalmente, y definitivamente sí, los primos del gobernador en algún momento que lo aceptaron en una alegación de culpabilidad, hubo envueltos fondos estatales, yo creo que también hay que incluirlo en la demanda. A mí me parece que, no sé, aclárame porque no me acuerdo en detalle, pero como que en mi mente está que parte ellos acordaron devolver y eso es una, dinero. Y eso es una defensa. Por eso es que no lo esperan. Y eso es una defensa que podrían tener algunos de ellos, porque sí, algunos de ellos también hubo, que devolver dinero. Pero entonces tiene que el secretario de Justicia explicarlo y decir por qué no están allí. Pero el Cano tiene una restitución. También. Precisamente, pero y está demandado. Pero la línea que trae Adrián, que es muy importante, también, no solamente es devolver el dinero mal habido, también es los frutos de ese dinero, porque si tú te robaste $1,000 y lo invertiste en un negocio, el negocio también es parte de esos frutos del dinero esté mal habido. Y por eso es que está, a mí me llama la atención que incluido también a los contratistas, Waste Management. Oscar Santamaría, entre otros. Ahora, no sé. J.R. Aspal, Oscar y Frances Acevedo Ceballos. Como que son los mismos. Los contratistas son los mismos que se repiten. Ahora, hay algo que me llama la atención, y es que la ley como que no queda del todo claro qué es lo que va a recobrar. ¿Cuáles son las métricas para recobrar? Porque, por ejemplo, el caso de Abel Nazario, se le está pidiendo $150,000, pero lo que se alega que él ocurrió no llega a esa cantidad. Entonces, no sé cómo funciona esa métrica. Abel Nazario está vendiendo pasteles para sobrevivir. Pasteles y siendo mesero en un lugar en Cabo Rojo y haciendo un montón de otras cosas. Entonces, no sé qué capacidad tiene el gobierno para poder recaudar y cuál es la métrica, digamos, ¿de dónde? Es un castigo ejemplarizante. Sí, y hay que tener cuidado con los castigos ejemplarizantes, pero cuando tú castigas ejemplarizantes es para mandar una lección. Uh-huh. Yo creo que aquí la gente está muy grande ya. Ya el que lo hizo debe pagar por lo que hizo. Exacto. Pero deben ser más claros y específicos, porque eso, cuando hay castigos ejemplarizantes, muchas veces van se le va la mano justo por pecadores. Claro. Pero lo que yo entiendo es que han sido muy tardío en esta respuesta, y la gente en años de elecciones, usted dude de todo lo que le digan, sí, los políticos, sí, y aquí hay dos, dude de todo lo que le digan, porque hay una quincalla electoral. Sí, el año de elecciones todo el mundo pone las cosas y promete, todo el mundo promete cancelar hasta el contrato, lo que no pueden cumplir. Y he escuchado lo que Carmen plantea, que de verdad usted debe tener el oído en tierra con relación a eso. Quiero ahora moverme a un aspecto político y quiero empezar con usted, Lilian, porque
Victoria Ciudadana recibió un duro golpe con la decisión del Tribunal Supremo, donde sus candidatos por acumulación fueron eliminados. No pueden figurar en la papeleta. No obstante, la representante Mariana Nogales ya ha dicho, se ha hecho disponible de que ella está considerando y que buscará la nominación directa, otra cosa como el write-in. ¿Cuál es la postura de Victoria Ciudadana con relación a esa expresión que ha hecho la representante Mariana Nogales de buscar una candidatura por nominación directa y cuán complicado puede ser en el aspecto electoral usted como comisionada electoral de esa colectividad? Sí, primero que nada, el golpe del tribunal no lo recibió solo Victoria Ciudadana, lo recibió el país, el sistema electoral democrático del país. Es lamentable que se estén utilizando los tribunales precisamente para descalificar una posición política, ¿verdad? En este caso, en el caso de la compañera, yo creo que es muy valiente de ella, ¿verdad?, salir primero y decir yo estoy dispuesta y me asumo a que si me permiten, ¿verdad?, hay una asamblea este próximo jueves del Movimiento Victoria Ciudadana donde precisamente se van a discutir pero los próximos pasos. Pero no es que los madrugó, no, para nada, para nada, ya se está haciendo disponible, ya es un pedido que viene también uno, ¿verdad?, en las redes sociales, y uno lo escucha, que todo el mundo está pidiendo que nuestros candidatos ya oficialicen quiénes van a correr el writing, porque hay mucha gente dispuesta a apoyar cualquier esfuerzo de cualquier candidato en esas vías. Pero niña, menos del 1% de los electores votan writing. Claro, y en eso, ¿verdad?, Victoria Ciudadana, desde que se consolida, ¿verdad?, como partido, que fue hace escasamente 5 o 6 años atrás, ha roto los esquemas. O sea, nadie pensaba en ese momento que íbamos a entrar dos en la Cámara y el Senado, y ahí están. Y yo les puedo asegurar que si la decisión que toma la Asamblea es correr por nominación directa, estos candidatos y estas candidatas van a entrar. Comisionada, pero entonces, aquí lo complicado es que son 4 candidatos, y 2 de ellos son incumbentes, son con un factor de reconocimiento bastante importante, Bernabé en el Senado y Mariana Nogales. O sea, ¿cómo van a ilustrar a ese electorado que no dañe la papeleta? Porque pues se pueden colgar los 4, en vez de meter 2, por lo menos, ¿esa sería la alternativa que se le presentaría a la Asamblea? Hay varias alternativas, entre esas, si es uno, ¿verdad? Las hemos escuchado, si es uno que corre, si es dos que corre, y en base a la decisión que se tome, ya se empezará el día siguiente con una campaña educativa para, ¿verdad?, para no solamente educar al elector, sino que aquí sabemos que, ¿verdad?, tanto el PNP y el PPD van a hacer todo lo que sea por derrotar lo que es la alianza de país. Y en eso conlleva utilizar, ¿verdad?, los procesos electorales. Veo aquí que Ramón tiene la cara de viejito de fiado. Aquí vamos a depender, igual cualquier candidato o cualquier, porque también lo viven internamente dentro de estos partidos. Cualquier candidato, cualquier partido que quiere asegurar ese voto, tiene que tener los funcionarios o funcionarias electorales, y ahí es el llamado al país a que ocupe los procesos electorales y sean ellos y ellas los electores que se encarguen del proceso electoral y veten los votos. En la pregunta que le hice, se quedó en el tintero la respuesta de usted de cuán complicado, cuán cuesta arriba puede ser en términos de un comisionado electoral manejar una votación de nominación directa. Es complicado cualquier votación a estas alturas por el Código Electoral del 2020 que hizo el Partido Nuevo Progresista, y llevamos 3 elecciones divididas en desastres electorales precisamente desde ese código. Cualquier candidatura, y eso lo puede decir, ¿verdad?, Eliezer, lo pueden decir los partidos nuevos que trataron de... Será cuesta arriba, pero sabemos y estamos trabajando ya con funcionarios, se han unido a nuestras filas cientos de voluntarios o voluntarias que van a estar ese 5 de noviembre defendiendo la alianza. Para unir a Adrián y al licenciado Torres, ustedes dos aspiran a un puesto electivo y hay una complicación dentro de la Comisión Estatal de Elecciones que tiene que ver con las máquinas de escrutinio electrónico. Se han escuchado otras propuestas, pero estamos contra el reloj. Estamos a solo días de que se expire el contrato de Dominion. Yo sé que Lilian tiene que estar en ese proceso de decisión. ¿Ustedes como candidatos les preocupa que todavía el país no tenga una idea clara de cómo es que se va a contabilizar o cómo se van a transmitir los votos el día de la elección general del 5 de noviembre? Mira, Lo más que preocupa es que no tengamos una idea clara de qué fue lo que pasó en la primaria con las máquinas y de la transmisión de los resultados, etcétera. Una vez esclarecido de verdad qué fue lo que pasó el 2 de junio, vamos a estar en mejor posición para ver qué es lo que va a pasar el día de las elecciones. Obviamente falta muy poco tiempo, pero la determinación que en su día tomen los comisionados, que esperemos sea por consenso y que no tenga que intervenir la presidenta, porque es lo que... Pero lo deseable es que... ¿Vamos a cambiar las reglas de juego ahora? Pero le da confianza al país. Cada vez que allí se toma una decisión por consenso, le da más confianza al país, que es el diseño de la comisión. Y lo más importante es
preservar ese escrutinio electrónico y no volver a los palitos. No a los palitos. Estoy de acuerdo, en ese sentido. Tenemos que saber qué fue lo que sucedió en la primaria, qué acciones están tomando para que no vuelva a suceder y cómo vamos a atender la elección. Yo estoy seguro, y por disciplina, ¿verdad? Yo fui comisionado y no me gustaba que me dieran opiniones en aquel momento. No voy a entrar a dar opiniones en el sentido porque confío en mi comisionado electoral y confío en los comisionados electorales de los otros partidos que quieren una elección limpia y que sean los resultados con correctos. ¿Con dominio o sin dominio? Bueno, es que no hay forma, sea con dominio o sin dominio, tiene que ser con máquinas de escrutinio. Okay. No podemos ir a palito. De que no, sea sin no dominio brevemente a Lilian, porque ella es la comisionada de la realidad ciudadana. Es que el contrato no vence en 2 semanas. El contrato vence el 31 de diciembre. Okay. O sea que todavía hay tiempo para el contrato. Yo creo que, como bien dice Adrián, lo que vence es el pago. Lo que vence es el último pago. Es un plan de pago y eso es el que vence. Lo que sabemos es que ahora sabemos un problema, que hay que corregirlo. Tengo entendido que las últimas pruebas que se realizaron durante el día ayer, el problema ese está resuelto. Sea dominio o sea una máquina, hay que hacer otras pruebas también que hay que ver, ¿verdad?, con todas las máquinas para poder restaurar esa confianza al pueblo de Puerto Rico. Por lo menos de nuestra parte, nosotros propusimos ya alrededor de 7 pruebas distintas que se lleven a cabo con estas máquinas y que se hagan, esa es una, ¿verdad? Hay que ver cuál es la posición. ¿Hay consenso con esa petición que ustedes hicieron? Hasta ahora hay bastante consenso con algunas de ellas. La idea es que no solamente sean pruebas para la comisión, sino que estén abiertas al país, al pueblo y a la prensa y que puedan participar y ver estas máquinas en funcionamiento. Y si sabes cuáles son, yo estoy de acuerdo con eso. Queremos verlo. Porque creo que le trae transparencia al proceso. Claro. Gracias a los tres. Tocamos 3 temas ahí de corridito. Gracias a los 3 por su tiempo. Tenemos que hacer una breve pausa, pero usted no se despegue, que Directo Sin Filtro continúa. En Directo y Sin Filtro queremos que seas parte de la conversación. Tu opinión y tus comentarios son importantes. A través de una nueva tecnología de lunes a viernes, tendrás la oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa. Es muy fácil. Desde cualquier dispositivo móvil, entras a abc.pr o nuestra página Directo y Sin Filtro en Facebook. Ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está. Estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo. Sintoniza Directo y Sin Filtro de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico. Transmisión simultánea en Facebook. Venimos ahí. Pero tú lo tienes dominado. Claro, claro. Brujitip, puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para... Me encanta venir aquí, tienen un ambiente definitivamente muy diferente. Su programa favorito de deportes. Prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes. FanZone, el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción, único en la isla. Cada viernes a las 7 de la noche, únete a nosotros solo por ABC Puerto Rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos. Desde la intensidad de la NBA, la MLB, hasta la emoción del boxeo, Fórmula 1 y mucho más. Con actualidades, análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber. FanZone es tu acceso VIP al mundo del deporte. ¿Estás listo para vivir cada momento, celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes? No te pierdas FanZone, todos los viernes a las 7:30 de la noche y los sábados a las 7 de la noche, solo por ABC Puerto Rico, donde los verdaderos fans del deporte se reúnen. Te damos el análisis de noticias que importan. Sin duda alguna. Él fue separado permanentemente. Busca pauta. Claro. Con entrevistas relevantes para encontrar la verdad. Que esto no cumple. Mire, diga la verdad. Esa es la opinión de la mayoría. Vamos a hacerlo otra vez. Con un fuerte respeto. Obviamente que la gente juzgue. Donde escuchamos el sentir de la gente. Ha tomado represalias. Lo que se acabó es la embuste y la charlatanería de este señor. Directo y sin filtro, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por ABC Puerto Rico. Prepárate para una noche llena de glamour, emoción. Y estamos de regreso aquí a Directo y Sin Filtro y de inmediato vamos a darle la bienvenida al candidato a comisionado residente en Washington por el Partido Popular Democrático, a Pablo José Hernández. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes. Un placer estar con ustedes hoy.
Hernández, quiero preguntarle por la situación por la que está atravesando su partido luego de la primaria a la gobernación. Vimos unas imágenes de Juan Zaragoza que resultó derrotado por el electorado del Partido Popular Democrático para ser su candidato. Ganó Jesús Manuel Ortiz con el alcalde de San Juan del PNP, Miguel Romero. La que aspira a la alcaldía del Partido Popular Democrático, Terestera González, no ha podido reunirse con él. Y esto, pues, parecería que hay unas divisiones, como dijo en un momento dado Juan Zaragoza, irreconciliables. Usted, como el segundo, la segunda figura más importante en la papeleta del Partido Popular Democrático, ¿cómo ve esta situación? ¿Cree que es necesario evaluarla en el seno de la colectividad, que es necesario discutirla, o que esto sanará en algún momento solo? Bueno, en primer lugar, yo no sé si Terestela González ha intentado reunirse con Juan Zaragoza después de las primarias, pero yo siempre pensé que la primaria se condujo con mucha altura y que luego de la primaria el que perdiera debía respaldar abiertamente al que prevaleciera. Eso no lo hemos visto más allá del mensaje que dio Juan Zaragoza la noche del resultado, que dijo que iba a ser que iba a fomentar la unidad. Yo supongo que lo hará en su momento. Por ahora, yo creo que el PPD no debe dejarse distraer por este tipo de controversia y cada candidato debe enfocarse en llevar su mensaje y el partido, obviamente, como institución, llevar el suyo. Pero más que distracción, el estar compartiendo con el alcalde de San Juan, que ya eso trajo otra situación anterior, en el caso de José Ronaldo Jarabo, y decir al alcalde que Juan le está dando unas muy buenas ideas para San Juan y Puerto Rico, yo creo que tiene que molestar a los populares y se ve como si estuviera haciendo, en efecto, un endoso. Yo te reconozco que molestó a muchos populares y molestó también a muchos populares que estaban con Juan Zaragoza. Todos los populares con los que yo he compartido en los últimos días que estaban con Juan Zaragoza están molestos por ese incidente. Ok, por la foto. No te puedo decir que todos los populares que votaron por él están así. Te estoy diciendo, todos con los que yo he interactuado... Sí les molestó. Les molestó. Pero en ese sentido... O sea, que en cierto sentido pudo haber tenido el efecto irónico de unir a los populares. Claro, pero para la misma vez, Juan Zaragoza tuvo un buen desempeño en San Juan. Así es. Y Terestela necesita toda la ayuda posible para reconstruir el partido en San Juan. Entonces, de momento, uno escucha una entrevista, yo di una entrevista a Radio Isla esta mañana, decía que ella lo ha llamado, que ella ha intentado enviarle mensajes, que ella ha intentado cuadrar una reunión para ver cómo pueden colaborar juntos y que él no ha tenido ese espacio. Entonces, no sé si ya es momento de una figura como usted intervenir y abrir un puente para que se pueden sentar y hablar. Yo siempre estaré disponible para ayudar a mi partido en lo que mi partido necesite. Ahora bien, la bola está en la cancha del senador Zaragoza. Realmente, si Terestela González le ha hecho acercamiento y él no le ha respondido, pues, ¿de quién habla bien eso y de quién habla mal de eso? ¿Quién está tratando de unir al Partido Popular y quién está resistiendo los esfuerzos de unir al Partido Popular? Hay que darle su espacio. Él tiene derecho a decidir cuán involucrado está en la campaña del partido. Pero yo creo que, de nuevo, tanto Terestela como Jesús Manuel como yo tenemos que seguir enfocados en nuestras respectivas campañas. Sin embargo, Pablo, esto no es nuevo en el Partido Popular. María, porque me lo robaste. Sí. Me lo robaste. Independientemente, porque es verdad. Es verdad. Independientemente de los protagonistas de hoy. Es cierto. Charlie todavía. ¿Está chismado? Está enchismado. No, y no, se queja, dice a mí, me abandonó Yulín, me abandonó Batia, me dejaron solo. Columnas molesto por la situación. Todo el mundo quedó molesto y no pudieron sanar las heridas. La experiencia primarista como que no la asimilaron muy bien, en mi opinión. Esa ha sido la experiencia reciente. Yo te puedo hablar de la primera experiencia que yo tuve, que no fue directamente mía, fue a través de mi papá. Cuando mi papá corrió para comisionado residente en 1999, perdió en primarias contra Acevedo Vilá. Y la noche de las primarias, él fue a Puerta de Tierra y alzó el brazo de Acevedo Vilá en señal de unidad y victoria. Y luego visitó, no sé si todos o casi todos los municipios, a hacer campaña pidiendo el voto íntegro. Ese es el ejemplo que a mí me enseñaron. Eso es lo que quizás yo esperaba de los candidatos, tanto en el 20 como en el 24. Y lamento mucho que no lo hayamos visto. Esa herencia de Hernández Colón ya no está presente. Y de liderazgo. Curiosamente, mi papá asimiló esa derrota mejor que su papá. Sí. Y a mí lo que me preocupa, y se lo planteo, ¿verdad? Porque usted es una figura que obviamente es líder dentro de la colectividad, es que no se exhiba esa unidad. Y que si miramos la historia, como Carmen lo acaba de puntualizar, la pasada primaria, que fue la primera que vivió el PPD para una candidatura a la gobernación, no pudieron sanar las diferencias y se vio reflejado en las elecciones generales. ¿Cómo evitamos
replicar lo que pasó en el 2020 y que en el 2024 realmente el Partido Popular Democrático vaya unido con un mensaje coherente y que el país acepte y asimile como una opción de futuro para la isla. Más lejos, porque Charlie decía, yo iba a ganar. Uh-huh. Yo tenía las de ganar. A mí me cortaron la posibilidad de ser gobernador. Exacto. Como te dije anteriormente, yo creo que a nivel de populares uh-huh. están bastante unidos. Creo también que esto es cuestión de articular un mensaje. O sea, si un popular no... Un popular tiene que pensar, ¿te molesta más haber perdido la primaria o te molesta más 4 años más de gobierno PNP, dándoles control del Tribunal Supremo, dándoles control de todas las posiciones que tienen vacantes para llenar? Esas son las preguntas que se tiene que hacer un popular, a mi juicio. Un popular que ponga por encima su resentimiento, su frustración con una por una derrota... Está demostrando que no es un buen popular. ¿Y cómo consigues al que no es popular? Exacto. Porque bueno, pero ya me están haciendo una pregunta claro, a los populares. Claro, ¿no? Claro, pero para ganar la elección general, la primaria, ya salimos de la primaria. Yo, para ganar la elección general necesitamos a todos los populares unidos y necesitamos también a los realengos que están por ahí. Te contesto esa pregunta, que sería una pregunta de seguimiento. Uh-huh. En el caso de mi campaña, el mensaje es bien claro, es todos a Washington. Uh-huh. Y es un mensaje que dice, en vez de dividirnos y enfocarnos en el estatus, vamos a unirnos y enfocarnos en el desarrollo y bienestar económico. Hablando sobre ese tema, en estos días hubo la vista esta de las Naciones Unidas sobre el tema de la descolonización de estatus. Podemos decir que se convirtió en un circo, hay gente que hizo unas buenas ponencias, otras personas que aprovecharon eso para otras cosas. ¿Por qué el Partido Popular Democrático no va allí a defender su definición de Estado Libre Asociado? Primero que para convertirse en un circo, quiere decir que no lo era antes. Claro. Eso ha sido un circo ya por muchos años. Ah. Pero sigue siendo importante. No, yo creo que ya no lo es. Ese comité de descolonización, compuesto mayoritariamente por países autocráticos, autoritarios, uh-huh. dictaduras, como Rusia, como Irán, como Venezuela, y como Cuba, tiene poco que decir y que aportar al debate de estatus de Puerto Rico. Y ese comité lleva 40 años diciendo que Puerto Rico tiene derecho a su independencia y 40 años la Asamblea General, que es la jurisdicción más importante, el Pleno, le ha hecho ningún caso. O sea, que yo creo que ir allí, honestamente, a menos que haya un cambio en la composición de ese subcomité, a menos que veamos una apertura del Pleno a reconsiderar el caso de Puerto Rico, es ir a perder el tiempo, especialmente cuando dejan que 20 grupos vayan, no hay 20, como 150 grupos, de los cuales 170 apoyan la independencia, vayan a testificar, pues claro. Eso también les resta seriedad. Pero más allá de Naciones Unidas, lo cierto es que se aprobó un proyecto, aunque durara poco la sesión legislativa. Es un hito que logran aprobar un proyecto en favor de la descolonización de Puerto Rico y presentan fórmulas. Fue en el Congreso Demócrata y el presidente Biden estaba llamando, yo sé que usted es demócrata, estaba llamando a todos los congresistas para que votaran por el proyecto 8393 de Nidia Velázquez, de Jennifer González Colón y de Alexandra Ocasio-Cortez. En primer lugar, el presidente Biden no llamó a nadie para pedir que apoyaran ese proyecto. Bueno, pero eso trascendió que llamaron. En segundo lugar, una cosa es aprobar un proyecto el último día o uno de los últimos días de sesión cuando sabes que no se va a convertir en pero ley. No había pasado y otra antes. Cosa es aprobar un proyecto por unanimidad de todo el cuerpo con todas las opciones como se llegó a hacer en 1990. Si aprueban una decisión o un proyecto que diga el Estado Libre Asociado es lo que queremos, usted lo hubiera celebrado aunque se hubiera disuelto. Exacto. Aunque se hubiese aprobado en el último día de la sesión. Y tomando en consideración eso que Carmen plantea. Pero hubiese sido honesto con el pueblo y le hubiese dicho lo celebro, pero sé que no se va a convertir en ley. Ellos sabían que no se iba a convertir en ley. Y ellos lo han dicho. Ellos reconocen en que no se iba a convertir en ley, de hecho se acabó la sesión. Pero usted, quiero retomar el tema del Estado Libre Asociado, porque recuerdo que para diciembre más o menos del 2022 usted publicó una columna en El Nuevo Día sobre el ELA 2.0. Y en esa columna usted utilizaba tres frases, o cuatro me parece, recordar que una era participación, una era un pacto, paridad y poderes. Y poderes. Qué bueno que me ayudó en recordar las cuatro. Qué bueno que esa columna. La pregunta que le tengo a usted, ¿cómo se logra un pacto con el Congreso Federal como está los aires republicanos en la política estadounidense? ¿Cómo se logra paridad como también están los republicanos impulsando a que eso no haya precisamente con Puerto Rico con esa propuesta que usted planteó? Hay que dividirlo en dos partes. Primero, la posibilidad política y segundo, la posibilidad legal.
cuando yo escribo esa columna, yo estoy planteando más bien estas cuatro cosas tienen viabilidad legal. Ahora, yo te concedo que en estos momentos no hay viabilidad política, no solo para ese tipo de mejora del Estado Libre Asociado, sino para atender cualquier tipo de cambio de estatus político. Yo estuve en Washington hace una semana y me reuní con oficinas de los senadores del subcomité que iba a atender el tema, y todos te decían que ese tema no se va a mover. Los republicanos no quieren admitir un nuevo Estado, así que no van a apoyar ningún proceso que incluya la estadidad como opción. Los demócratas reconocen la improbabilidad de que un proceso así se mueva si los republicanos tienen una aversión. O sea, que nos quedamos en la forever, es lo que usted está planteando. No es... Yo quisiera... Sí, o sea, porque en ese escenario la alternativa es quedarnos como estamos. ¿El Partido Popular no quiere eso? ¿Eso no fue lo que dijo la Junta de Gobierno del Partido Popular Lo que estoy entendiendo es que estamos en la forever. Bueno, o sea, porque pasa, el licenciado está planteando un aspecto hablando del momento Por eso te digo, o sea, la viabilidad legal de lo que él plantea tiene toda la razón, pero la política es la forever. Viabilidad política. Y a raíz de esa conclusión a la que tú muy sabiamente has llegado, es que yo estoy proponiéndole a los puertorriqueños que en vez de seguir perdiendo energía en el tema del estatus, invertamos la energía en atender la crisis de energía, en atender las necesidades de desarrollo económico, en atender las necesidades... ¿Cómo usted la atendería la crisis energética desde el Congreso si usted fuese el comisionado residente de Puerto Rico? La función principal que tiene el Congreso ahora mismo en cuanto a la crisis de energía sería supervisar el desembolso de los cerca o más de 10 billones de dólares que han sido asignados. El Congreso tiene una capacidad de fiscalización, de celebrar vistas públicas, de llevar a la gente a testificar so pena de perjurio, que créeme, yo he visto cómo cuando alguien va a testificar allí cambia sus planes y empieza a hacer mucho más. Y eso sería un gran punto de partida. Otra acción que se debería tomar a nivel federal y que la comisionada reciente actual lo propuso es que se declarara un estado de emergencia. Eso te da una flexibilidad y unos recursos de emergencia para atender problemas. Despachó el tema del estatus de manera muy rápida, pero lo cierto es que la pregunta más contestada en el último plebiscito fue si querían a Puerto Rico fuera de la cláusula colonial y territorial. Fue la ganadora de esa contienda electoral. Y no es un grupito, hasta el propio Partido Popular suscribió una declaración en la Junta de Gobierno para que Puerto Rico saliera de esa cláusula territorial. O sea que, como estamos, lo que nos da es una junta de supervisión fiscal. Lo que los populares queremos es un estatus de gobierno propio en el que no se ejerzan los poderes plenarios del Congreso, y en eso estamos claros. Te quiero aclarar, sin embargo, en el último plebiscito fue estadidad sí o no, no fue... No, el anterior. El 2012. 12. Pero aquí lo importante es si en algún momento... Y ganó estadidad. Si en algún momento se rechaza un estatus, eso quiere decir que se tiene que excluir en eventos posteriores, porque aquí la independencia se ha rechazado siempre y nadie está hablando de excluir el PIB de la papeleta. Pero la independencia no es el estatus que tenemos. El estatus que tenemos es el ELA. ¿Y qué diferencia hace? Pero si la pregunta es, ¿rechazas el estatus actual sí o no? Pues está rechazando. Si la pregunta es, ¿rechazas la independencia sí o no? ¿Cuál tú crees que va a ser la respuesta? Pero eso se ha preguntado. Lo que pasa es que se ve la independencia como una fórmula descolonizadora. Al Estado Libre Asociado no se mira así. Eso que lo decide el pueblo. Pero volvemos a lo más básico y democrático. Pongan todas las opciones y que sea la gente quien decida. Y que después la gente lo decida. Y si lo decidieran, por ejemplo, con todas las alternativas sobre la mesa, usted como Estado Librista estaría aceptando, si ganara, por ejemplo, la estadidad o, por ejemplo, la independencia, usted aceptaría lo que fuese la determinación del país. Obviamente uno aceptaría el resultado de un proceso democrático y justo, pero dejaría en manos de los propulsores de esa fórmula el implantar esa fórmula. Okay. Perfecto. Muchísimas gracias a Pablo José Hernández, candidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático. Te invitaremos para que regrese. Muy buenas tardes. Usted no se despegue, siga conectado a IBC Puerto Rico y a nuestra transmisión en las redes sociales, que ya volvemos. En Directo y Sin Filtro queremos que seas parte de la conversación. Tu opinión y tus comentarios son importantes. A través de una nueva tecnología de lunes a viernes, tendrás la oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa. Es muy fácil. Desde cualquier dispositivo móvil, entras a abc.pr o nuestra página Directo y Sin Filtro en Facebook. Ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario, y ya está. Estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo. Sintoniza Directo y Sin Filtro de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico. Transmisión simultánea en Facebook. Venimos ahí. Pero tú lo tienes dominado. Claro, claro. Bueno,
Digitip, puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para... Me encanta venir aquí, tienen un ambiente definitivamente muy diferente. Su programa favorito de deportes. Prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes. FanZone, el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción, único en la isla. Cada viernes a las 7 de la noche, únete a nosotros, solo por ABC Puerto Rico, para vivir la pasión de tus deportes favoritos. Desde la intensidad de la NBA, la MLB, hasta la emoción del boxeo, Fórmula 1 y mucho más. Con actualidades, análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber. FanZone es tu acceso VIP al mundo del deporte. ¿Estás listo para vivir cada momento, celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes? No te pierdas FanZone, todos los viernes a las 7:30 de la noche y los sábados a las 7 de la noche, solo por ABC Puerto Rico, donde los verdaderos fans del deporte se reúnen. Te damos el análisis de noticias que importan. Sin duda alguna, él fue separado permanentemente. Busca pauta. Claro. Con entrevistas relevantes para encontrar la verdad. Que esto no cumple. Mire, diga la verdad. No, esa es la opinión de la mayoría. Obviamente que la gente juzgue. Donde escuchamos el sentir de la gente. Ha tomado represalias. Lo que se acabó es la embuste y la charlatanería de este señor. Directo y sin filtro, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por ABC Puerto Rico. Prepárate para una noche llena de glamour, emoción y estrellas. Tonight is a celebration that we're all honoring. Domingo 15 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, sumérgete en el mundo de la... Y estamos de regreso a Directo y Sin Filtro. Y ahora vamos a cambiar el tema político para hablar de un tema social. Y es que el pasado fin de semana vimos imágenes donde las autoridades estaban poniendo bajo arresto a una mujer por presuntamente haber dejado sin el cuidado de ella a sus hijos menores de edad y dejarlos solos en la casa. La fiscalía ha decidido no radicarles cargos a esta madre que dejó solo a estos tres menores. Para hablar sobre las complejidades de lo que se ven en los tribunales estatales y cómo, cuáles pueden ser las alternativas para una madre soltera viviendo las condiciones que hay en Puerto Rico, le damos de inmediato la bienvenida a nuestro panel de la tarde, que está compuesto por dos abogados, dos licenciados, la licenciada Ginette Martínez Cañabate y el licenciado Omar Barroso, que fue ex fiscal estatal y federal. Qué bueno tenerlos ambos. Muy buenas tardes. Quiero comenzar primero preguntándole cuán cuesta arriba es para el Ministerio Público llevar un caso contra una jefa de familia que alega las autoridades que había dejado sus hijos solos, pero que ella tiene una explicación de que la situación es que tenía que trabajar y era de noche. ¿Cómo se maneja un caso así? Lo que pasa es que, o sea, si tú llevas un caso de esta naturaleza al tribunal, no es que es cuesta arriba, lo que pasa es que el derecho no opera en el vacío, tú no puedes aplicarlo genéricamente, ¿verdad? Y pues en esta situación, pues esto es una madre trabajadora que pues te tiene necesidad de pues proveerle a su familia. Y pues basado en esa necesidad, pues ella tomó la decisión de pues tener que ir, salir a trabajar y dejar a sus niños menores solos. Los elementos del delito están ahí, pero la realidad es que... ¿Cuáles son esos elementos del delito? Pues se ocurren en ese caso. Los elementos del delito de negligencia de la ley 57 es que la persona que esté encargado de un menor, que lo ponga en riesgo su seguridad física, mental o emocional, o lo ponga en riesgo o ponga en una situación que le tenga riesgo sustancial de muerte. ¿Verdad? Y eso, ¿sabes? Por ejemplo, tú dejas a un niño de 2 años solo en una residencia, se puede ahogar en una bañera. Claro. O sea, y pues no puede ser. Tiene que ahogarse en una bañera, digamos, para que ocurra la negligencia. Claro, ¿no? Correcto. O sea, que los elementos técnicamente están ahí. Sin embargo, los elementos están ahí. Y dejar a un menor solo, yo fui madre soltera y eran 4, no eran 2. Pero dejar a un niño de 2 años bajo la custodia de otros niños es un acto de gran peligrosidad. De gran peligrosidad. Estamos totalmente de acuerdo. Madre soltera, y entiendo, y he pasado por eso, pero la alternativa no puede ser dejar a los niños solos, primero un menor de 2 años. Eso no puede ser alternativa, por peor que sea la situación. Y la persona tiene que buscar ayuda, tiene que salir a buscar ayuda. Y en Puerto Rico hay ayuda.
hay ayuda. Pero ¿cómo se consiguen esas ayudas cuando el estatus migratorio de esta mujer, para ser, ella lleva en Puerto Rico solo unas semanas, quizás un mes, es un estatus migratorio no definido, de la República Dominicana? ¿Cómo se accede a ayudas de forma inmediata, teniendo una complejidad de 3 hijos que los tiene que dejar para trabajar, pero que, como Carmen puntualiza, es un riesgo terrible para el bienestar de esos menores? Quiero escucharla a usted, licenciada. Mira, yo creo que llevando tan poco tiempo en Puerto Rico lo tiene muy difícil. Muy difícil. Y es una de estas circunstancias en las que nos tenemos que preguntar como sociedad cómo realmente ella podía resolver sin incurrir de ninguna manera en una negligencia o en algún tipo de abandono de esos menores. Y yo creo que la respuesta es que en este momento ya no podía, socialmente no le estábamos dando esas herramientas. Entonces, si le preguntamos al compañero, ¿estaban los elementos, como el compañero dice, sí, estaban los elementos del delito? No obstante, la ley, la política pública en Puerto Rico es mantener a las familias unidas. Entonces, cuando ya pasó, porque ya no podemos dar marcha atrás, los eventos sucedieron. ¿Qué podemos hacer entonces? Y ahí entonces la ley 57, como decía la ley 246 y las anteriores leyes, proveen para que se hagan unos planes estructurados. ¿Cómo así? Se le dan charlas, se le dan talleres. ¿No se les remueven los niños, no se le quitan los en niños? En algunos casos sí se remueven inicialmente los menores, y entiendo que en este caso se removieron los menores. Y entonces se procede con ese proceso de adaptación o corrección de esas condiciones en los padres o madres. En este caso entiendo, por lo menos lo que pude ver de la prensa, yo no tuve el expediente del caso en las manos, ni mucho menos. Y a veces en la prensa se omiten otros datos que hay que considerar. Pero no hay ningún indicativo de que fuera una madre que no fuera amorosa, o que le faltara educación, comida, o que hubiese algún tipo. Eso no lo vi. Pero en la si prensa. Hay un incendio en esa casa, porque alguno de los nenes jugó con una vela, no importa si era amoroso o no, pues fue una negligencia. No hemos mencionado que aquí hay grupos de dominicanas y ayudando a otras dominicanas. Ah, claro. Aquí está la señora, creo que el nombre es Romelina Grullón. Que es una persona que está precisamente para casos como ese. Lo que pasa es que uno tiene que buscar ayuda. Uno o puede lamentarse de su condición de madre soltera o puede buscar ayuda. Y obviamente aquí ella emigró porque posiblemente pensó que su país no tenía oportunidades de progreso. Pero aquí hay. Aquí los dominicanos y dominicanas sí han progresado. Y sí son dueños de negocio, y sí trabajan, y se ganan el pan. Lo que pasa es que hay que pensar en los menores. Claro. Estamos pensando en la madre, y entiendo lo difícil de la madre. Y así hay muchas mujeres, la cara de pobreza es de mujer. Pero los niños no merecen estar tan a riesgo ni estar solo, principalmente un bebé. Y afortunadamente en esta situación no ocurrió nada, ¿verdad? Y los niños estaban bien, pero pues dejar a dos niños en el cuidado de otro niño de 9 años, obviamente. Pero eso no se hacía antes. Los abuelos no dejaban a los niños y eso no era negligencia. ¿Al bebé de 2 años? 9 años. Ella tiene una hija, aparentemente es una, la mayor tiene 9 años. Luego creo que había uno de 5 y 4 o de 4 y 3. Pero los niños que son pequeños. Pero no se han dejado aquí nunca. Pero la familia extendida cuidaba a los niños. Sí. No dejaban un nene de 2 años solo. Pero es lo que me llama la atención un poco. Sí me preocupa con este caso. Creo que estamos todos de acuerdo. Pero a la misma vez, la cobertura de la prensa y el Estado con estos casos. O sea, si esto hubiese pasado en otras circunstancias, hemos visto en el pasado cómo el gobierno actúa de manera distinta con estos otros casos. Y he visto la discusión en las redes sociales donde precisamente se han señalado casos donde hubo negligencia. Una persona, un niño murió. Caso Lorenzo, caso clarísimo. Y no se arrestó a nadie, no se acusó a nadie. Se siguió, pero no pasó nada al final del día. Versus hemos visto otros casos donde el gobierno actúa de una manera más agresiva y es distinto. Entonces, ¿cómo balanceamos una cosa con la otra? Porque al final del día, si se cometió algo, hubo una negligencia. ¿Cómo llegamos al punto de que protegemos a estos niños y a la misma vez le damos las herramientas o buscamos la manera para que mujeres como esta, como hay muchas otras que nos deben estar viendo, segura que muchas que tienen esta misma situación, que tienen que salir a trabajar, los padres de esos menores no están por alguna razón y sus familias nucleares no los pueden ayudar? ¿Qué hacemos? Es un problema social, ¿sabes? Porque la circunstancia de lo que ocurrió esto pues ayudó a la señora, porque, por ejemplo, si ella se hubiera ido, hubiera dejado a esos menores, que es la misma situación, porque, por ejemplo, si ella se hubiera ido a beber a una barra,
Por ejemplo, los menores están igual de solos que cuando ella fue a trabajar. Lo que pasa es que cuando desde el punto de vista del Ministerio Público y de la palestra pública, ellos como dicen, mira, pues tengo que tomar en consideración que esta madre, por lo menos, lo que estaba yendo a trabajar para tratarlo de sustentar a esos menores. Uh-huh. Y no fue que se fue a janguear. Pero la realidad es que el problema, la situación es la misma. Y pues es un problema social. Y el riesgo era mismo. Y el riesgo es el mismo. Y si va a trabajar, va a ir a trabajar mañana y pasado. Claro. Y el correcto, y el mismo, pero ante esta situación, pues yo estoy seguro ahora que pues toda la atención que le ha dado en los medios a este caso, pues yo estoy seguro que ahora el Departamento de la Familia va a tomar algunas medidas para ofrecerle algún tipo de apoyo a esta madre, algún tipo de servicio para fortalecer sus dotes como cuidadora y para ofrecerle alternativas para que ella pueda sustentar a su familia sin poner a sus menores en riesgo. Licenciada Martínez Cañabate. Bueno, yo como han dicho hasta ahora, entiendo que sí, se cometió la falta, eso es innegable. Mamá no podía dejar a un menor de 9 años cuidando a un menor de 2 años. No obstante, yo creo que es un buen escenario para nosotros corregir. Menos mal no pasó nada, menos mal alguien uh-huh. llamó a la policía, menos mal se intervino en un buen momento y podemos corregir. Por ejemplo, con la información que nos está dando Carmen ahora, a todas esas mujeres que vinieron, ya Carmen les está dando una ayuda que probablemente muchas de ellas no sabían. No la sabían. Así es. La comunidad dominicana es bien unida. Sí. Y no abandonan a los suyos así de fácil. Es cuestión de que uno tiene que reconocer su situación y pedir ayuda. ¿Ella corre riesgo de ser deportada o no? Entiendo que no, que ella estaba aquí legalmente. No, porque no la acusaron tampoco de ningún delito, que es lo que activa inmediatamente el proceso de deportación. Una cosa, no debemos entender que porque Fiscalía no radicó cargos, no se está siguiendo el proceso. El proceso se está siguiendo, pero se está siguiendo por familia, a nivel del Departamento de la Familia, y se está dando entonces esas herramientas a nivel del Departamento de la Familia. Quiero agradecerles a ambos. Definitivamente es un tema social que tenemos que seguir profundizando y tocando para buscar soluciones, porque sabemos que probablemente hay muchas mujeres en las mismas circunstancias y muchos menores, sobre todo, que están desamparados. Así que nosotros tenemos que hacer una breve pausa. No se despegue, que regresamos con más aquí de Directo y Sin Filtro. En Directo y Sin Filtro queremos que seas parte de la conversación. Tu opinión y tus comentarios son importantes. A través de una nueva tecnología de lunes a viernes, tendrás la oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa. Es muy fácil. Desde cualquier dispositivo móvil, entras a abc.pr o nuestra página Directo y Sin Filtro en Facebook. Ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está. Estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo. Sintoniza Directo y Sin Filtro de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico. Transmisión simultánea en Facebook. Venimos ahí. Pero tú lo tienes dominado. Claro, claro. Brujitip, puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para... Me encanta venir aquí, tienen un ambiente definitivamente muy diferente. Su programa favorito de deportes. Prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes. FanZone, el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción. Único en la isla. Cada viernes a las 7 de la noche, únete a nosotros solo por ABC Puerto Rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos. Desde la intensidad de la NBA, la MLB, hasta la emoción del boxeo, Fórmula 1 y mucho más. Con actualidades, análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber. FanZone es tu acceso VIP al mundo del deporte. ¿Estás listo para vivir cada momento, celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes? No te pierdas FanZone, todos los viernes a las 7:30 de la noche y los sábados a las 7 de la noche, solo por ABC Puerto Rico, donde los verdaderos fans del deporte se reúnen. Te damos el... Y estamos de regreso aquí a Directo y Sin Filtro y de inmediato le damos la bienvenida a Alberto Fradera Vázquez, administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico del Departamento de la Familia, porque miren, Familia y el Departamento de Educación han anunciado la apertura del portal de solicitudes
del Summer EBT. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa? Que si usted es padre, que tiene sus hijos, estén, ya no están en la escuela porque están en receso académico, muchacho, y necesita esa ayudita para alimentarlos, pues ahí hay algo. Cuéntanos bien cómo es que se puede solicitar esta ayuda y cuán accesible es para la gente. Buenas tardes para ti, Limar y Carmen, Jonathan, perdón, y los amigos televidentes. El Summer EBT comenzó en el día de ayer, donde los padres que sus menores son elegibles, los custodios de estos menores, pueden comenzar el proceso de validación de la información de los menores para recibir esta ayuda a través del portal del gobierno de Puerto Rico. Cada menor elegible va a estar recibiendo $177 durante el mes de junio y julio, o sea, un solo pago de $177 para cubrir el periodo en que el menor no tiene acceso a los comedores escolares. Ah, eso era como para compra. Sí, correcto. Como recordarán, durante la pandemia estaba el programa de Pandemic EBT para cubrir ese periodo, pues ahora el programa ha quedado permanente y va a estar disponible todos los meses de verano para que los estudiantes elegibles puedan recibir esta ayuda. ¿Y los servicios de comedores estos que siempre las escuelas en verano abren, están funcionando igual o sí, eso cambió? Sí, eso continúa operando. No obstante, no todos los menores tienen la facilidad tal vez de moverse durante el periodo de las vacaciones, así que este programa vino a poder suplementar estas ayudas para que garanticemos que los menores tengan alimento en el hogar. ¿Quién puede ser elegible? Va a ser elegible todo menor en edad, todo estudiante en edades de 5 a 18 años de edad que estén matriculados en escuelas públicas en Puerto Rico o instituciones privadas que estén adscritas al programa de comedor escolar del Departamento de Educación. O sea que si un colegio recibe ayuda de comedores escolares, esos jóvenes pueden solicitarlo. Correcto. Este año hay sobre 171 instituciones privadas que están adscritas a este programa, okay, así que esos menores van a ser elegibles para recibir esta ayuda. Y para tenerlo claro, ¿dónde es que la solicitan? Es en www.pr.gov, oprimen el botón de hacer digital y ahí automáticamente le va a salir el enlace del programa Summer EBT. Importante, van a encontrar tres iconos cuando entran. Uno es para validar, los otros dos es la lista de las escuelas públicas que son elegibles para el programa, que son todas, y la lista de las escuelas privadas que son elegibles para que el padre, antes de validar, se asegure que la escuela del menor esté incluida en el listado. Mire, Alberto, nosotros estábamos discutiendo, y quiero aprovechar tenerlo aquí, en el segmento anterior, la situación de esta madre que dejó a sus hijos bajo el cuidado de otro menor para ir a trabajar. ¿Qué herramientas, si alguna, tiene la agencia que usted dirige o el Departamento de la Familia como tal, para atender situaciones o complejidades como esta? Mira, una vez se llega el referido que el departamento que toma conocimiento se activa la unidad social para que pueda investigar lo sucedido. Debo hacer énfasis que las menores están en buen estado, están custodiadas bajo la familia, de acuerdo a lo que establece el protocolo del departamento, que se busca un familiar que interese estar con las menores. Así que dicho esto, las menores están en buen estado y están... ¿Pero encontraron un familiar de la madre? Están dentro, ¿verdad? No, no puedo abundar por el que todavía está en investigación, pero sí están dentro del núcleo familiar consanguíneo, las menores están en buen estado, así que la familia no tiene antecedentes de maltrato dentro del registro del Departamento de la Familia. Así que una vez dicho esto, ya se activó el proyecto de servicio social a la familia, en donde se están haciendo los referidos pertinentes a la CUDEM para atender el asunto del cuidado de las menores. Mientras la madre trabaja, hay diferentes alternativas. También se está haciendo los referidos para evaluar la necesidad de autorizarle los servicios del PAN. Sabemos que hay una menor que nació en Puerto Rico por esta razón, es ciudadana americana, así que tiene el derecho a recibir el beneficio del PAN. Okay. Así que todo esto se está haciendo y se están haciendo los referidos correspondientes a las demás agencias para crear un plan de servicio para que la madre tenga todas las herramientas y necesarias. Y que ojalá ayuden a estos menores, por ¿verdad? Favor, porque sí, esto es una situación... Aquí la exhortación que nosotros hacemos, Limari, como departamento, es que nosotros estamos para brindar el servicio y la asistencia a las madres o los padres que tienen menores a su custodia. Hay diferentes programas. Nosotros tenemos líneas de orientación dentro del Departamento de la Familia. ¿Cuál es esa línea de orientación? Porque ya el tiempo se me está acabando. Te lo voy a decir, pero no me lo sé de memoria. Estoy recién estrenado, como dicen por ahí. Es el 787-977-8022. Esa es la línea de orientación del Departamento de la Familia. Y cualquier ciudadano americano. Cualquier ciudadano. Y hijo, o sea, si su papá no es ciudadano, pero el hijo nació aquí, puede solicitar estas ayudas. Claro, el estatus migratorio no determina la elegibilidad de un programa de asistencia o de cuidado, en el caso nuestro, del Departamento de la Familia. Hay menores que son ciudadanos americanos, o sea, tienen el mismo derecho. Así que eso se trabaja y de acuerdo al núcleo familiar, la composición, se determina qué beneficios se le pueden otorgar. Okay. Pues muchísimas gracias, Alberto, por esa orientación. Importante que usted tome notas. Hay formas de ayudarle o a su familiar si está pasando por una situación como esta. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa. No se despegue, que al volver revelaremos los resultados de nuestra encuesta y la opinión de la Mujer Noticia. Ya volvemos. En Directo y Sin Filtro queremos que seas parte de la conversación.
Tu opinión y tus comentarios son importantes. A través de una nueva tecnología de lunes a viernes, tendrás oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa. Es muy fácil. Desde cualquier dispositivo móvil, entras a abc.pr o nuestra página directa y sin filtro en Facebook. Ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está. Estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo. Sintoniza directo y sin filtro de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico. Transmisión simultánea en Facebook. Venimos ahí. Pero tú lo tienes dominado. Claro, claro. Brujitip, puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para... Me encanta venir aquí, tienen un ambiente definitivamente muy diferente. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Al principio del programa le hicimos una pregunta, si usted está de acuerdo, que justicia le pida a los corruptos y claramente los dineros robados, 100%. Todo el mundo, todos nuestros televidentes que participaron de la encuesta votaron que sí. De hecho, todos los comentarios unánimes que le pidan más chavos. Y que cobren todo. Hay que ser ejemplar con ese castigo. Esa es la opinión de nuestros televidentes en la noche de hoy. Este segmento es presentado por Winmar, energía de la buena. Por supuesto, ¿cómo no van a estar de acuerdo? Y es correcto también que el Contralor Electoral le exija a los que dejaron guindando a la oficina del Contralor Electoral, aún teniendo multas, que le exija su pena y su amenaza de demandarlo, que le exija que paguen lo que le deben. Pero pensando en lo que estamos viviendo en Puerto Rico en términos electorales, yo quiero exhortar a la ciudadanía a que tome con pinzas lo que dicen los políticos. Ahora mismo, los políticos están acariciando el oído de los votantes y le van a prometer, saquemos a Luma, vamos a volver al sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica, vamos a cambiar y que esto no sea privado, que sea público. Señores, esto no se resuelve tan fácilmente. Si quieren transformar el sistema de energía eléctrica, por ejemplo, por mencionar un caso, tienen que contar con la Junta de Supervisión Fiscal y ver cuánto pueden hacer, no prometer que van a eliminar a Luma, que van a volver a como era antes. Eso es hablar para las gradas y tratar de buscar un votito. Sobre el tema de Victoria Ciudadana, la verdad es que acá entre nosotros madrugó a su partido. El partido iba a tomar la decisión de a quién iba a postular y ella dijo, no, yo soy la más conocida, pues soy yo la que me voy a postular y le ocupó el terreno. Ahora, para salir electo rating tienen que saber el nombre, saber escribirlo correctamente y saber la posición para que está, aspirando. Si no, va a ser bien difícil. De todos modos, menos del 1% vota rating. Ahora, a lo mejor llueve para arriba y sale Mariana Nogales, pero eso lo dirá solamente el tiempo y queda bien poquito para el día de las elecciones. Esa es mi opinión. No tienes que estar de acuerdo conmigo, pero gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Carmen. Nosotros, la madrugada llegó. Y nosotros hemos llegado también al final de esta edición. Y como siempre, le agradezco a mis compañeros Jonathan Lebrón, a la Mujer Noticia Carmen Jovet. Y a usted, te recuerda que los esperamos mañana en otra edición de Directo y Sin Filtro a las 5:30 de la tarde por aquí por ABC Puerto Rico. Que tengan todos excelente tarde. Chao.